Bueno, y estamos en Belgrano al 700 con el presidente de la Cámara de Turismo del Centro Comercial, con Marcos Lauri. Marcos, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Estela. Bueno, lamentablemente estás como la pandemia te permite estar, ¿no? Porque el rubro realmente que elegiste como medio de vida está muy castigado. Estamos como en la primera nota del 2020, Estela. Pero bueno, sí. Quizás peor. Quizás peor. Porque ahora ya tenemos un año y medio de restricciones, de no trabajo, casos que a lo mejor están, no a lo mejor, que están en aumento más que en aquella oportunidad. O sea, las cosas están, creo que mucho peor. Yo creo que hoy las cosas ya están ardiendo en ebullición, ¿viste? Ya la paciencia no es la misma, ya las reservas, el que las tenía, ¿no? Porque ya no las tiene más. Y bueno, nos encontramos en un momento difícil y ya en víspera de las vacaciones de invierno, como te comentaba recién, estamos en la gestión o tratando de hacer fuerza para que nos dejen trabajar en vacaciones de invierno, que es otra pata fuerte del turismo. Sabemos, a ciencia cierta, que hay provincias determinadas que trabajan con temporada de invierno, o sea, un Mendoza o Bariloche, que tienen temporada muy fuerte de esquí y demás, que están haciendo mucha presión para abrir. Ahora, a todo esto, lo que yo te digo, esto está en el aire, está expectante, ¿viste? Ahí todo depende de las tasas de vacunación y de cómo vaya reaccionando esto. Realmente uno, después de tantos meses de vivir inmerso en esta pandemia, esperaría otras actitudes, ¿no? Algún cronograma de trabajo, algún programa que nos haga vislumbrar que, bueno, dentro de X cantidad de días la actividad podría retomar. Es decir, alguna luz de esperanza, alguna forma de seguir adelante planificando como debe ser. Mira, dos cosas tendría que ser. Uno, como ser humano sabemos que la incertidumbre es lo peor, porque vos estás, no sabes para dónde tenés que ir, no podés programar, no podés hacer. Si vos por lo menos te dicen, che, mirá, largamos en septiembre, listo, largamos. Entonces vos ya sabés que para septiembre van a estar la gente vacunada, para septiembre van a estar más o menos las cosas armadas. Y salís. Entonces ya tu cabeza va diagramando algo, va generando algo, pareceme. Acá es como que no se sabe nada. En el interín que no se sabe nada, no recibimos apoyo. O sea, somos un sector que mueve muchísimo, que mueve, realmente mueve muchísimo, y no recibimos apoyo casi nada. Recién ahora estamos por recibir un apoyo de la Nación que se llama APTUR, que se dio dos veces. Esta sería la segunda. No, sí, digo bien, me parece que acá por lo menos yo dos veces lo recibí. Porque vos haces el trámite y después, bueno, si te toca, ¿no es esto? ¿Me entendés? No es seguro. Que es de 50 mil pesos. Vos fijate si en un año y medio vos podés recibir esa cantidad de dinero. Claro, si tenés un empleado, ya no, tenés que hacer magia. Decime, si vos vas, para que se entienda al normal, vos vas al supermercado, ¿cuánto gastás? 50 mil pesos, ¿qué hace? ¿Entendés? No pagan ni la luz, no pagan el alquiler. Acá la mayoría tenemos alquileres. Claro. Entonces eso nos perjudica muchísimo y a veces es una tomada de pelo. Inclusive, como los vi en notas anteriores que han hecho ustedes, uno también exige que por ahí se hagan gestiones para nosotros. ¿Por qué? Porque para darte cualquier ayuda económica te piden cualquier cosa. Claro. Y es obvio que hoy, después de un año y medio sin laburo, no la tenés. Si no vas a ir a pagarle al contador, me explico, para que te genere un balance o ingresos brutos o cualquier sea el papel que necesites para generar un APTUR que te dan 50 mil pesos. Es más el gasto que te produce que recibir el subsidio. Para el contador y lo recibís de subsidio. O sea, vos necesitas ayuda concreta, ¿entendés? Eso es lo que a veces te indigna. En el verano dialogaba con un matrimonio amigo que viajó a Mendoza y decía, nunca nos cuidaron tanto en ningún lado, ¿no? Por las medidas de sanitización, el control,
Realmente creemos que en el turismo se hace eso, es decir, uno no viaja porque si uno viaja con todas las medidas de seguridad. Mirá, te tiro un dato de color, como dice un amigo. Nosotros hicimos un pequeño relevamiento con la parte de la empresa de transporte y los operadores mayoristas de Rosario, de la cantidad de pasajeros que llevamos durante este verano, durante el verano de pandemia, y no tuvimos ningún... Nosotros le brindamos el seguro COVID y todo lo que conlleva los protocolos de esta pandemia, ¿no? No tuvimos ni un reclamo, ni uno, ni un reclamo de seguro COVID. O sea que entendemos que por ahí alguna pudo haber estado, que lo hizo a través de su mutual o algo, pero entendemos que tenemos un porcentaje muy bajo de los que ya se hayan contagiado propiamente dicho en un viaje, en haciendo turismo. Ahora, ¿esos números dónde impactan? No lo sé. Sí, yo creo que hasta ni siquiera son tenidos en cuenta, ¿no? Pero bueno, claro, uno muy libremente y muy rápidamente dice, bueno, el turismo puede esperar. Pero detrás del turismo hay tantísima gente que come, ¿no? Porque pensamos en hoteles, en restaurant, en gente hasta que vende los regionales, ¿no? Pero, cuando uno va de visita a algún lugar y etcétera, etcétera. El turismo es el 4% del PBI nacional. Es una actividad enorme, porque el turismo no es que me subo y compro el pasaje, es como vos decís, es todo el circo que viene detrás. Hay provincias enteras que viven del turismo. La industria sin chimenea se le llamaba hace mucho tiempo y creo que sigue siendo eso, ¿no? Pero claro, es un movimiento de plata enorme. Es un movimiento de plata enorme. Ahora lo que pasa es que en un momento, que en las primeras instancias, ponele que esté bien, se catalogó como no esencial. Bueno, no es esencial, sí. No es esencial como fuera, no sé, alguien que produce algo para comer. Está bien, pero ahora ya pasamos ese ciclo. Si con protocolos podemos viajar. Yo creo que dentro de poco van a decir, es esencial que la gente se tome vacaciones porque ya la mente y la cabeza nos dispara mal, me parece, después de tanto encierro, ¿no? Mira. O por lo menos a los que hemos hecho realmente la cuarentena. Y mira, yo tengo mis opiniones particulares sobre eso, ¿viste? Hay veces que también hay que darle un poquito más de pensar un poquito más en la cabeza de la gente, que ayuda la salud mental, que hoy se sabe a ciencia cierta que es una pata fundamental, para la parte inmunológica y para un montón de cosas, porque no es fácil estar después de un año y medio encerrados y todavía mucha gente sin saber para dónde va. Así que eso también habría que pensarlo, pero bueno, hoy pensamos solamente en otras cosas. Ya vemos que lo que pasó a nivel nación con vacunaciones y con el manejo de la pandemia no fue el óptimo, o sea, por eso también nuestras quejas, porque no fue el óptimo y están perjudicando a todo el mundo, realmente, porque ya pasa a otra instancia. Así que bueno, así estamos. Un gusto hablar con vos. Igualmente, gracias a ustedes.